Frank, this is the first cat you're going to face out here. We're going to do like training wheels, baby steps. Cheetah, then a leopard, then a lion. Because I know the lion is the one that I've challenged to come out and face. He's looking at me. Me está mirando. That first lesson is very, very important. Let the animal make the decision, not you. Y si me levanto despacito, camino hacia él y me siento, how about if I walk and I sit down? Perfect. From behind. Yeah. O sea que tengo que ir, para sentarme cerca de él, tengo que ir por detrás y sentarme. He's not gonna get too surprised. Shh, shut up, find out. Normal, vas a una discoteca y no pillas. Pero este, cada vez que caza, el 65% pilla, ¿vale? Imagínalos, tienen dos, tres bebés. Los chacales, las hienas y los leones los matan. Con lo cual, siempre son animales. Aunque iban en el suelo, pasan prácticamente todo el rato. Está ahí. Está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí, ¿lo veis? ¿Lo veis? Vale, a ver, ahora sí que no nos podemos mover de aquí. Esto es el tigre de Bengala, chavales. Puede llegar a pesar 230 kilos. Un macho, 230 kilos, imaginaos lo que es eso. Una hembra puede llegar a pesar unos 180 kilos. O sea, es una bestialidad de animal. Son muy sigilosos. No se les oye, no se les ve. Es muy difícil verles entre los arbustos. Fijaros que está aquí pegado y prácticamente no lo veo. El tigre es el rey de Asia, ¿ok? Entonces tenéis que entender que estos animales son tan poderosos, que pueden matar cualquier animal. Con una garra te puede sacar la cabeza. Se alimentan principalmente de jabalíes, se alimentan de venados, incluso de gaúres, que son animales que pesan 1000 kilos. La hembra se queda embarazada 3 meses, ¿vale? 3 meses de embarazo, tiene como entre 3 y 6 bebés y entonces ella ya los cría, ¿vale? Casi durante 2 años. O sea, que es un periodo bestial para un animal, ¿vale? El macho echa el y luego ya se va y la deja, ¿vale? Son animales solitarios, viven siempre solos.
Este es uno de los animales más castigados en el mundo. Hace 100 y pico años había 100 y pico mil tigres. Ahora mismo quedan unos 2.500 en libertad en el mundo. De los cuales unos 1.500, 1.700 están en India. Chavales, aquí en los Andamans. Se producen entre 60 y 80 ataques al año de tigres a humanos. Por eso que esta zona es tan peligrosa. Se está yendo. Chavales, lo tenemos. Hemos venido desde Nepal. Hemos bajado toda la India. Por fin lo hemos encontrado. Este es el tigre de Bengala, chavales. Este es el animal más poderoso de los bosques. Chavales, lo hemos conseguido. El tigre de Bengala.